A continuación, Chiapas a Diario. Estás en Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. A balazos, inicia semana en San Cristóbal de las Casas. Vecinos de la zona norte reportaron presencia de hombres con armas largas caminando por las banquetas. De acuerdo a la INEGI, Chiapas es la entidad que registra la menor cantidad de usuarios con acceso a internet del país. Precio de los materiales de la construcción se han duplicado durante los últimos 2 años y por ende ha encarecido el costo de las casas nuevas. En México, otorga gobierno federal 7.5% de aumento salarial a los maestros, anuncia la SEP en el marco de los festejos del Día del Maestro. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta emisión de Chiapas a Diario. Que iniciemos juntos esta semana de información a través de 97.7, la radio del diario, y a través de las plataformas digitales de El Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia. Soy Eric Ordóñez, gracias por el favor de su sintonía. Comparto este espacio con Viridiana Alonso. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es un gusto poder iniciar esta semana, este lunes 16, con todos ustedes. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de 97.7, la radio del diario, y a través de nuestras diversas plataformas digitales. La invitación a que siga nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentra como Diario de Chiapas Oficial y en Twitter, @ Diario Chiapas. Tenemos información calientita el día de hoy. Oiga, lo que está sucediendo en San Cristóbal de las Casas, en unos momentos más nos vamos a enlazar hasta allá completamente en vivo para tener los pormenores de este registro de, al parecer, una balacera. Mientras tanto, este fin de semana, ayer para ser exactos, se conmemoraron 104 años de lucha, 104 años de conquistas, el Día del Maestro. Aquí los detalles. Ser maestro y maestra y no luchar es una contradicción pedagógica. Este domingo 15 de mayo de 2022 se conmemora el 104 aniversario del Día del Maestro en México, un día presidido por hitos de una educación liberadora, igualitaria y gratuita. El Día del Maestro es una fecha designada para honrar a todas y todos los docentes y educadores de México. Esta celebración data del sexenio del presidente Venustiano Carranza, quien en diciembre de 1917 decretó que a partir del 15 de mayo de 1918 se celebraría a las y los maestros del país. A más de un siglo de conmemorarse esta fecha, la labor y la presencia de las y los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores en la vida familiar y social y en la construcción de una comunidad igualitaria. En México, para el ciclo escolar 2020-2021, el Sistema Educativo Nacional contaba con 2.053.900 docentes, de los cuales 58.4% pertenecía a la educación básica,
20% a educación media superior y 19.6% a educación superior. Además, un 2% participaba en el programa de capacitación para el trabajo. Por tanto, y de acuerdo a cifras de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadísticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, se estima que en Chiapas, por cada 10 alumnos registrados en el sistema educativo estatal, hay 4 docentes. Su labor del maestro ha estado vinculado al desarrollo y transformación del país, en las comunidades sobre todo rurales del maestro o la maestra de la escuela que constituía en la figura principal, ya que normalmente pertenecía a la misma comunidad o se integraba igualitariamente. Aprendiendo de la comunidad y la enseñanza se basaba en las necesidades y saberes de la misma. Con el desarrollo urbano y crecimiento de las grandes ciudades, la relación docente-comunidad se ha decaído por intereses no educativos. Sin embargo, en muchos lugares aún perdura, inclusive en las zonas urbanas, la coyuntura que se establece entre maestros y educados sigue aportando a la cohesión y conformación comunitaria. Durante más de 100 años, las y los docentes de primaria han sido fundamentales en la construcción de competencias culturales académicas, contribuyéndose al progreso de la sociedad mexicana. Aunque este importante sector social ha enfrentado muchas discriminaciones económicas, políticas e incluso raciales a lo largo de la historia de México. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y justamente en el marco del Día del Maestro, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena, se encabezó la conmemoración de la maestra y el maestro, en la que hizo entrega de medallas y reconocimiento a las y los docentes que han dedicado su vida profesional al servicio de la educación durante 30, 40 y 50 años, también a jubilados, al tiempo de puntualizar que gracias a que Chiapas cuenta con un gobierno austero, honesto y responsable, se generaron economías para hacer justicia al sector educativo estatal y federal y saldar deudas que se acumularon en sexenios anteriores. El mandatario informó que debido al buen manejo de los recursos públicos se logró generar un ahorro de 181 millones 200 mil pesos, los cuales se destinarán a dar apoyo educativo anual docente a maestras, maestros, pensionados y jubilados de educación básica federalizados a homologados, docentes y administrativos del nivel medio, así como a docentes y administrativos homologados del nivel superior. Asimismo, dijo, esta permitirá cubrir gratificaciones de los años 2017 y 2018 que quedaron pendientes. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado. Vimos con la presencia de esta enfermedad mundial del COVID-19, cómo las maestras y los maestros tuvieron la capacidad de transformarse inmediatamente, de echar mano de las herramientas que estaban a su alcance, pero nunca dejaron a sus niñas, a sus niños, a sus jóvenes solos. Mi gratitud y mi reconocimiento, porque yo vi a las maestras y a los maestros, sin importar la edad, aprendiendo, capacitándose para mantener muy cerca de su corazón a todos sus discípulos. Muchas gracias, maestras y maestros. Bueno, quien también conmemoró este día es el diputado federal Jorge Llaven Abarca, quien reconoció la gran labor de hombres y mujeres docentes, quienes son pilares, dice, fundamentales en la formación de niños, niñas y jóvenes y en la construcción de un mejor país. En entrevista, Llaven Abarca felicitó a las y los maestros que con su profesionalismo y entrega dedican su vida a la enseñanza, siempre con el firme compromiso de servir a las futuras generaciones. Hoy, dijo, es un día especial, reconozco el gran trabajo de los docentes del pueblo de Chiapas y México. Son parte fundamental en la formación de las infancias. La educación es trascendental para continuar transformando a nuestro país y los maestros tienen un gran papel en esta tarea. Por último, el legislador suchiapaneco expresó que desde la Cámara de Diputados continuarán levantando la voz e impulsando iniciativas que beneficien y respalden al sector educativo. Y en ese mismo orden de ideas, le comento que maestras de la sección 40
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron la creación del colectivo Mujeres 40. Los detalles los tiene Marco Alvarado. Maestras de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron la creación del colectivo Mujeres 40, mediante el cual pretenden, entre otras cosas, un cambio en la visión machista que tiene el sindicato, además de dar seguimiento y atención a los casos de abuso laboral o de índole sexual en contra de las maestras. Así lo anunciaron este lunes en una conferencia de prensa. Las maestras aún debemos enfrentarnos a los grandes retos que ponen en riesgo nuestra dignidad, seguridad y estabilidad laboral, física y psicológica. Nosotras también hemos ido documentando casos de violencia en contra de nuestras compañeras, como lo son, entre otras, las siguientes. Existen abusos de autoridad traducida en invención de pruebas para justificar ceses de compañeras maestras, móvil laboral, acoso laboral dentro y fuera del centro de trabajo, amenazas de despido como mecanismo de coaptación y desarticulación de expresiones sindicales, sanciones arbitrarias como instrumento de intimidación y separación de causas gremiales. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bueno, y por otra parte, en otro orden de ideas, en el marco del Día Mundial del Internet, apenas 54.1% de los chiapanecos tiene acceso a este medio de comunicación. Ainer González con detalles. En México, cada vez hay más población usuaria de Internet. En el marco del Día Mundial del Internet o del Día Mundial de la Sociedad de la Información, cual se conmemora cada 17 de mayo, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI destaca que hasta el 2020 se estimaba a una población de 84.1 millones de usuarios de Internet en el país, lo que representaba al 72% de la población de 6 años o más. Por lo anterior, la encuesta considera que el 78.3% de la población usuaria de Internet se encuentra ubicada en áreas urbanas, mientras que en el área rural la proporción se estimaba era de 50.4%. Aunado a ello, los datos del INEGI enfatizan que los principales medios para la conectividad de los usuarios de Internet en 2020 fueron el celular inteligente con 96%, la computadora portátil con 33.7% y por el televisor con acceso a Internet con 22.2%. Además, la encuesta refiere que las principales actividades que dijeron realizar los usuarios de Internet en 2020 fueron para comunicarse con 93.8%, buscar información con 91% y acceder a las redes sociales con 89%. Pese a que anualmente se registra un incremento de usuarios a Internet en el país, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares resalta que Chiapas es la entidad que registra la menor proporción de usuarios de Internet. De tal manera, el INEGI subraya que en Chiapas hay 2.544.617 personas con acceso a Internet, es decir, que 5 de cada 10 personas cuentan con este servicio. Con respecto al número de usuarios de telefonía celular, el INEGI especifica que Chiapas es la entidad que concentra la menor cantidad de personas con acceso a este tipo de dispositivos en el país, concentrando a 3.087.912 usuarios, es decir, al 55.7% de la población. En cuanto a la disponibilidad de televisores por hogar, la encuesta también señala que en Chiapas 1.048.393 hogares cuentan con televisión, es decir, 8 de cada 10 viviendas cuentan con este tipo de dispositivos. En cuanto a los usuarios de redes sociales en México, el informe destaca que a principios del 2022, Facebook concentraba la mayor cantidad de usuarios en el país con 89.70 millones, seguido de YouTube con 80.60 millones, TikTok con 46.02 millones, Instagram con 37.85 millones, Snapchat con 16.95 millones y Twitter con 13.90 millones de usuarios en México. Por tanto, el Día Mundial del Internet o Día Mundial de la Sociedad de la Información tiene como objetivo dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover
su accesibilidad por la web. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Todavía hay una gran cifra de población sin internet. Recordemos que en Chiapas una cifra considerable todavía de la población vive en la selva, vive en la sierra, muy lejos de toda esta tecnología. Así que por eso los datos también. Vamos a la encuesta de la semana. Recuerde que hoy lunes se abre la encuesta que se cerrará el día viernes. El día de hoy usted puede participar votando a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. ¿Consideras que México debe recibir médicos de Cuba? La respuesta es sí, bienvenidos, no hace falta, no me interesa. Su participación es muy importante para nosotros. Recuerde que esta encuesta está abierta de hoy lunes al viernes con Efrén Meneses, que él a las 7 en el cierre le presentará los datos. Le repito, ¿consideras que México debe recibir médicos de Cuba? Sí, bienvenidos, no hace falta, no me interesa. Bien, es el momento de hacer una pausa. Antes de ello, recordarle que pueda usted participar en esta encuesta a través de nuestra cuenta en Twitter, @diariochiapas. Búsquenos. El día viernes en punto de las 7 en Chiapas al cierre, Efrén Meneses le da a conocer los resultados. 15 minutos después de las 2 de la tarde, la pausa y volvemos con más. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Bien, qué bueno que continúa con nosotros en Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 18 minutos y transmitimos desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
en la Torre Digital del Diario de Chiapas, a nuestra audiencia en San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Ocosocuautla, Berriozábal y otros lugares. Gracias por el favor de su amable audiencia. Gracias por estar en sintonía nuestra. Bien, la sexta semana de campañas rumbo a las gubernaturas 2022 ha concluido con los resultados de las entrevistas realizadas en las 6 entidades que tendrán elecciones el próximo 5 de junio. La aplicación de los cuestionarios fue del 11 y 12 de mayo y estos son los resultados. Francisco Mendoza nos presenta detalles. La sexta semana de campañas rumbo a las gobernaturas 2022 ha concluido con los resultados de las entrevistas realizadas en las 6 entidades que tendrán elecciones el próximo 5 de junio del 2022. La aplicación de los cuestionarios fue del 11 y 12 de mayo. Los resultados que presenta la encuesta de facto métrica SADCB se realizaron a 1,000 personas en esta semana con el fin de sacar una media de cómo se desarrolla el proceso de las campañas en cada entidad que tendrán elecciones el próximo mes de junio. En Aguascalientes, esta semana, Tere Jiménez de la coalición Va por México mantiene una ventaja sobre Nora Rubalcaba del partido Morena, la supera por 14 puntos de ventaja. En Durango, una nueva voltereta, Esteban Villegas de la coalición Va por Durango, baja al segundo lugar. Alma Marina Vitela de la coalición Juntos Hacemos Historia llega al primer lugar esta semana. En Hidalgo, Julio Menchaca Salazar de la coalición Juntos Hacemos Historia se mantiene firme en el primer lugar por encima de Alma Carolina Villano de la coalición Va por Hidalgo. Ahora nos vamos a Oaxaca, en donde Salomón Jara Cruz de la coalición Juntos Hacemos Historia mantiene más de 30 puntos de ventaja sobre Alejandro Avilés Álvarez del Partido Revolucionario Institucional. Nos pasamos a la península, en Quintana Roo. Mara Ledesma Espinosa de la coalición Juntos Hacemos Historia desciende 2 puntos esta semana, pero mantiene más del 20% por encima del segundo lugar, José Luis Pech, del partido Movimiento Ciudadano. En Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, de la coalición Juntos Hacemos Historia, se mantiene en segundo lugar. César Verástegui Hostos, de la coalición Va por Tamaulipas, se queda con el primer lugar por segunda semana consecutiva. El tamaño de la muestra de la encuesta es de 1,000 casos, siendo el nivel de confianza el 95% y margen de error de más menos 3.1%. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Oiga, y en otros temas le comento que el senador Eduardo Ramírez, senador de la República, sostuvo un enriquecedor encuentro con adultos mayores de la región Selva de Chiapas, en donde escuchó de viva voz de las necesidades y propuestas de quienes viven y cuidan de la naturaleza de la entidad y quienes guían a las nuevas generaciones de ciudadanos. Durante su reciente visita a la entidad, Eduardo Ramírez dialogó con varios sectores, en particular con adultos mayores, quienes externaron su beneplácito de la atención que el gobierno federal ha prestado a este sector en los apoyos sociales, aunque también dijeron hace falta que a este tipo de atención se generalice y puedan acceder a más y mejores servicios que eleven su calidad de vida. Ante esto, el legislador chiapaneco les recordó que desde el Senado se ha trabajado y seguirá trabajando en pro de una atención integral. Como ejemplo, dijo que desde el principio de la pandemia los senadores trabajaron de manera conjunta con las autoridades de salud para priorizar la vacunación a adultos mayores, lo que logró un gran resultado en la disminución de la mortalidad entre los adultos mayores. Del mismo modo, Eduardo Ramírez recordó cómo se ha trabajado con el gobierno federal para garantizar el apoyo económico que se le entregan a los adultos mayores mediante los programas sociales como la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Y se han tenido pláticas con dependencias federales para solucionar los problemas que han surgido en su aplicación, como la atención en cada una de las delegaciones para solucionar aquellos casos en donde fueron dados de baja de manera injustificada y se volvieran a reintegrar al padrón de beneficiarios. Finalmente, el senador dijo que se continúan fortaleciendo las acciones para mejorar la atención a los adultos mayores con herramientas como el Sistema Nacional de Cuidados y otras acciones más, por lo que dijo, estos encuentros sirven
para abonar en las decisiones que se toman y atacar de manera directa y específica las necesidades de cada región y sus particularidades. Bien, por otra parte, el grupo de autodefensa El Machete retuvo a Pedro Gómez Cortés López, al presidente concejal municipal de Panteló. A su síndico y tres regidores, desconociéndolos como autoridad, informaron miembros de las 86 comunidades. Los hechos ocurrieron a las 4 de la madrugada de este sábado. Un grupo de indígenas identificados como integrantes del grupo El Machete, encabezados por Daniel López Méndez, comandante, y Juan Méndez Gómez, tesorero municipal, arribaron al domicilio del presidente concejal para llevárselo retenido. El grupo irrumpió en la comunidad de Chimucum, en el municipio de Panteló, llevándose al presidente concejal, quien fue trasladado a la comunidad San José III. Simultáneamente fueron presentados en calidad de detenidos el síndico Juan Cruz Núñez y tres regidores más. Por otro lado, le comento que el grupo de autodefensa, El Machete, disculpe usted, ando un poco dormida el día de hoy, es que es lunes, inicio de semana, y estas cosas de los programas en vivo suceden. Ahora sí, vamos con la nota. Vendedores ambulantes se enfrentaron con palos y golpes en la plaza central de la cabecera municipal de Occhuc, luego de una discusión por la venta de mercancías que instalan a diario en el lugar. El grupo de indígenas se enfrentaron por la inconformidad de que unos venden más que otros, lo que ocasionó que uno de ellos agrediera verbal y físicamente al otro, desatando un verdadero zafarrancho entre varias personas. Más tarde se presentó la Policía Municipal de Occhuc para detener al agresor y trasladarlo a la cárcel municipal para que pague los daños y lesiones que provocó la víctima. Bueno, se pelean por cualquier cosa en los Altos de Chiapas, y lo que no es cualquier cosa, porque no es un pleito menor, imagínense cómo se irrumpió la tranquilidad, fue allá en San Cristóbal de las Casas, alrededor de las 9 de la mañana, iniciando este lunes, una fuerte balacera, según datos preliminares, se registró en la zona norte de la ciudad. Hasta allá se encuentra mi compañera Janet Hernández, quien nos tiene los detalles sobre lo que ha sucedido y la información que se ha podido recabar hasta el momento. ¿Cómo te encuentras, Janet? Te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal, Eric? Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que una fuerte balacera se registró desde las 9 de la mañana de este lunes en la entrada de la Milpoleta, esto muy cerca de la iglesia Nuevo Compacto, en la zona norte. Habitantes reportaron que en la colonia Mejía se veían hombres armados que caminaban sobre las calles fuertemente armados, realizando disparos al aire libre, por lo que solicitaron la presencia policíaca, ya que temen que una bala perdida pueda arrebatarle la vida a alguno de los habitantes. A pesar de los constantes llamados a la policía, estos no han arribado al lugar. Trascendió que este hecho se debe a la detención de una persona armada en la colonia El Mesías, pero se desconoce a qué grupo pertenece y que esto podría provocar un enfrentamiento. De manera extraoficial, Eric, se está manejando que hay dos personas lesionadas. Hemos tratado de comunicarnos con el director de la policía, pero pues no hemos tenido éxito, así que no se ha confirmado, pero de manera extraoficial se habla de dos personas lesionadas. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias, Janet Hernández. De hecho, todavía no hay un posicionamiento oficial al respecto de la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, estamos al pendiente de ello. Ojalá podamos en este espacio tener todavía oportunidad de compartirle los pormenores ya oficializados por las autoridades correspondientes. Continuamos con más, Viridiana. Gracias, Eric. Le comento que tras denuncias ciudadanas sobre la operación de traficantes de migrantes que utilizan motocicletas para traslados, las autoridades federales le siguen la pista a esta banda dedicada al traslado de personas que burlan los filtros migratorios. De acuerdo a las primeras indagatorias, ahora los coyotes reclutan a motociclistas como una nueva modalidad para el transporte de indocumentados en los municipios fronterizos. Sin embargo, diariamente los exponen a fatales accidentes en carreteras de municipios del sur de Chiapas, que estadísticamente son peligrosas. Y es que a diario sobre estas importantes rutas circulan vehículos particulares y trailers, así como transporte público,
por lo que su peligrosidad es mayor al trasladarlos en motocicletas, sumado a la falta de pericia de muchos conductores que conducen de manera imprudente. Se estima que a diario 40 motociclistas recogen a indocumentados en diversos pasos de extravío y caminos informales del río Suchiate, para después llevarlos a casa de seguridad de municipios como Suchiate, Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, para finalmente trasladarlos al centro y norte del país. Pobladores han solicitado la intervención de las autoridades policiales para que pongan un alto a esta mafia, ya que, a decir de los denunciantes, estos sujetos operan armados y en distintas ocasiones amedrentan a los lugareños. La operación de estos traficantes de humanos se da a plena luz del día y de manera más constante en horas de la noche, cuando se pueden esconder y escabullirse sin ser detectados. Bueno, y por otra parte, 3 combatientes sufrieron quemaduras en diversas partes de su anatomía. Uno de ellos es reportado como muy grave. El accidente ocurrió por el rumbo de Río Negro, por una zona conocida como el Peñón del Águila. 3 combatientes de incendios forestales que al parecer pertenecen a la Secretaría de Protección Civil del Estado sufrieron quemaduras en diversas partes de su anatomía. Cuando se encontraban controlando un incendio en un paraje ubicado a la altura de Río Negro, ubicado en la zona montañosa de este municipio, Cintalapa. A la hora de la comida de este domingo, el Hospital Básico Comunitario, a este hospital llevaron a 3 hombres, Axel, Fernando y Rubén, 21 y 23 años de edad, los 3 originarios del municipio de Jiquipilas, 2 tenían quemaduras leves en diversas zonas de su cuerpo, pero había uno que era reportado como muy delicado de salud, las quemaduras le habían hecho mucho daño. Un familiar de los combatientes dijo que los doctores de este nosocomio, tras ver las lesiones de los referidos, dijeron que tenían que ser llevados de urgencia a la capital del estado para que recibieran atención médica. Solo tenían que elaborar la documentación y conseguir los espacios en el hospital mencionado. Importante destacar que este medio de comunicación intentó dialogar con el comandante de una camioneta de protección civil que estaba frente al hospital, pero aseguró no saber nada. Mencionó que en este Valle de Figueroa no ha llovido en absoluto, por eso los incendios forestales aún están activos. 2:30, momento de hacer una pausa. Tenemos más información al volver. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa.
No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Estamos de vuelta, qué bueno que continúa con nosotros. Les recuerdo, transmitimos en vivo a través de 97.7, la radio del diario. Y esta semana le voy a presentar el reportaje. Y justamente de todo este tema de los migrantes que hoy están más presentes aquí en Tuxtla Gutiérrez. Los detalles los tiene José Salazar. Tuxtlecos temen que la violencia y enfrentamientos de migrantes generen caos en la ciudad. Ante la falta del Instituto Nacional de Migración, que ahora intercepta las caravanas migrantes y las transporta a Tuxtla Gutiérrez. Por eso fue que nos montamos en las combis, porque dijeron que aquí nos iban a ayudar con la visa. Cuando llegamos aquí nos engañaron, nos metieron presos, y a los hombres nos dejaron presos allá en Amor. Aquí hay personas que tienen 3 meses, que le han dicho que le van a dar la visa y no se la han dado. A otras personas le dijeron que vinieran hoy, que se la iban a dar, tampoco le tienen respuesta. Entonces nosotros acá empezamos entregando el formulario hoy y nos dijeron que vinieran el martes, entonces nosotros menos nos van a dar la visa, si no se la han dado a las personas que están antes. Menos a nosotros. La falta de una estrategia para dar mayor control al ingreso de las denominadas caravanas migrantes por la frontera sur de nuestro estado ha colapsado. Los migrantes que llegan a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, han generado protestas y el bloqueo constante del Libramiento Norte. Desde hace 3 semanas, en las afueras de la subdelegación migratoria CUPAPE del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxtla Gutiérrez, se encuentra un campamento de migrantes provenientes de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, quienes están en la espera de una tarjeta de visa humanitaria que les permitirá transitar por todo el país. Eso es el emblema, esto es el orgullo de todo venezolano. ¿Sabes por qué estamos aquí, hermano? ¿Tú crees que es justo que le cerremos la calle a gente que tiene que trabajar? No es justo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por un dictador que nos obligó a salir del país más rico del mundo. El país que tiene 700 años de paja petrolera. ¿Y qué nos hizo? Yo orgullo de salir. Cada persona, si nosotros regresamos a Venezuela, vienen huyendo de su país. Vivimos huyendo del régimen de Nicolás Maduro. En la noticia mismo dice que personas que hayan salido del país de Venezuela, al volver, ¿qué? Otra vez, gancho, donde no somos personas malas, estamos buscando un mejor futuro para nuestros hijos. Estamos cansados. Aquí hasta el sol de hoy llevamos 4 días y no nos han venido a traer ni un agua, ni un viático de comida, nada. Solamente unos evangélicos que nos apoyaron. Lo único que pedimos, algo de tránsito o la visa para continuar a nuestro destino. Nuestro destino. ¿Dónde no es su destino? Estados Unidos. Algunos de ellos son parte de la sexta caravana migrante que desde Huixla fueron trasladados por migración a la capital. Xiomara Barrera, quien llegó desde Guatemala hace 16 días, ha pasado 10 de ellos durmiendo en la calle, aguantando el hambre, porque la plata se les terminó. Dicen que Tuxtla es muy caro, y aunque se encuentran en las afueras de las oficinas de migración, no están en la lista. Venían hacia una caravana de allá abajo. Ajá. Yo me vine a Jalón. Hay mucha gente buena acá, porque no digo que toda la gente es mala. Hay mucha buena, mucha gente. De Tapachula salió la caravana. Yo venía de último porque tengo a mi hija pequeña y me cansé. Estoy sin zapatos, como verán, porque se me reventaron. Pero estamos aquí y como no nos detuvieron, entonces por eso es que tengo 10 días de estar aquí. ¿Qué pasó el día del bloqueo? ¿Cuál fue la negociación que les dijeron? Dieron 20 visas porque hubo un pastor que era líder de nosotros, supuestamente se puso de líder, dieron 20 visas y ahorita han dado visas 2020, pero hay personas que no están metidas en la lista. Hay muchas familias que se van a quedar afuera, como yo, que no están en la lista, entonces estamos esperando aquí a ver qué dicen. Ajá. Estar presos, detenidos.
para estar en esa, porque lo que me dijeron que me podía entregar para poderme solucionar. El INM ha fragmentado las caravanas. Fue así como llegamos desde Huixtla a Tuxtla. Ellos nos trajeron con la promesa de entregarnos la visa. Fue por eso que nos subimos a un camión, pero en el trayecto a muchos se los llevaron a la planta de la mosca, donde los hacen prisioneros. De ahí se fugó mi esposo. Ya yo tengo 18. 18 días. Y tardé porque me la dieron 15 días. Tengo apenas 3 días con la visa. No me vas a engañar. ¿Por qué? Porque la iban a ayudar a dármela. Okay. O sea, nos montaron a un bus que nos las iban a, o sea, de una vez nos iban a arreglar los papeles y nos las iban a dar. Okay. Y no nos dieron nada. Cuando se fue encerrando, pasó aquí, armamos el alboroto, empezamos a tumbar los portones, a darle golpe allá adentro porque no los pudieron dar. Las manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez continuarán, en menor número y magnitud a las que se registran en Tapachula, protagonizadas por migrantes originarios de África, Haití y Honduras. El objetivo es que el instituto concluya el trámite. Esta situación genera que la capital de Chiapas se convierta en un nuevo epicentro migratorio. Para Diario de Chiapas, José Salazar. Oye, y tenemos en la línea a Luis Carlos Silva con todos los detalles con este anuncio. Muy buenas noticias para los maestros. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Adelante. Se está grabando la... Se nos cortó la llamada en este momento. Recuerda, estamos en vivo y estos detalles suceden. Le voy a presentar otra información. El Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS en Chiapas participará en la primera Jornada Nacional de Salud Pública 2022, la cual se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo bajo el lema 1-2-3 por nuestra salud. El objetivo es acercar los servicios de salud a los diferentes grupos de la población, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a fin de promover mejores condiciones de salud y mejorar su calidad de vida. La coordinadora auxiliar médica de salud pública del IMSS en Chiapas, Liseli Angélica Gómez, dijo que las actividades a realizar son reforzar la vacunación, completar el esquema básico en las niñas y los niños menores de 1, 4 y 6 años y brindar a la población acciones integrales de salud pública y romper las cadenas de transmisión de padecimientos a través de acciones para la prevención de enfermedades. Ahora sí, tenemos en la línea a Luis Silva con los detalles. Muy buenas tardes. Con el placer de saludarte, Viri, buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. El incremento del 7.5% al salario de los maestros es un logro en el Día de la Docencia en nuestro país. Y es que Delfina Gómez, secretaria de ramo, aseguró que este incremento escalonado del 3, 2 y 1% respectivamente permitirá que aquellos maestros que tenían problemas en su basificación y sobre todo en el tema salarial puedan enfrentar esta crisis de precios y de inflación de la mejor manera. De la siguiente forma quedarían los salarios a partir de este incremento autorizado por la Secretaría de Educación Pública y que hoy avala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay profesores en diferentes escalafones que tendrían incremento salarial como el que te acabo de mencionar, por lo cual su ingreso mensual quedaría en el orden de los 14,600 pesos hasta aquellos que tienen una licenciatura o incluso una actividad más preponderante en los diferentes planteles y que les permitiría alcanzar un salario nada despreciable del orden de los 20,000 pesos. Y es que a pesar de que el presidente de la República, Viri, auditorio, indicó que el anuncio oficial sería realizado durante la conferencia de prensa mañanera, el secretario de Gobernación en su oportunidad, Adán Augusto López, indicó que este trabajo importante con el gobierno federal y con el sindicato magisterial ha avanzado de una forma importante. En tanto, la Secretaría de Hacienda señaló que en estos momentos de difícil situación económica en el cual la economía se ha estancado debido a la volatilidad de los precios y el aumento también de los energéticos, es importante hacer un esfuerzo fundamental para que un mayor número de docentes en nuestro país obtenga este beneficio. A pesar de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, amenazó con realizar diferentes marchas a lo largo y ancho del territorio mexicano, el sindicato magisterial, que es la parte oficial del gobierno, reconoce que la negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación fue fundamental para lograr este objetivo. Finalmente, te informo que en el transcurso de las próximas 72 horas
se hará público este anuncio del incremento salarial de 7.5% a los maestros en la República Mexicana. Te mando un abrazo, que pases un excelente inicio de semana. Hasta aquí mi reporte y seguimos al pendiente. Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en México. Que tengas excelente inicio de semana. Antes de que avancemos con más información, le doy detalles que podemos tomar como oficiales sobre lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas. La zona ya está en calma, solo fueron detonaciones al aire, no hay enfrentamiento ni personas lesionadas. Solo hubieron detonaciones de arma de fuego. Hay 3 vehículos que recibieron algún impacto y una motocicleta. Y hay personal ministerial ya haciendo las diligencias en esta zona. Esto es lo que nos reportan como saldo de lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas y que recién le dimos a conocer. Bueno, y ahora sí nos tenemos que ir a la pausa, la última de esta emisión de Chiapas. Chiapas a diario. Al regresar todavía tenemos más de qué informarle, Viridiana. Pausa y volvemos. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Bien, qué bueno que está de vuelta con nosotros, que continúa en esta emisión de Chiapas a Diario. Gracias por el favor de su amable audiencia. Son las 2:47 y hoy es lunes de arrancar la semana con todo y con todo y entrevistas, Viridiana. Luis Gordillo del otro lado del estudio. Muy buenas tardes, adelante. Arte y Show con Luis R. Gordillo.
Muy buenas tardes, gracias, como siempre, un gusto saludarles, amigas, amigos, aquí a Viria Eric. Y bueno, en esta oportunidad, amigos, es, vamos, para mí es especial poder platicar sobre un proyecto itinerante que está recorriendo varios estados del país y particularmente porque estamos llegando al segundo aniversario luctuoso del galardonado, multigalardonado cineasta Gabriel Retes, quien tiene pues una larga trayectoria en el cine y varias de sus películas están consagradas dentro de las 100 mejores películas del país. Y bueno, en esta muestra itinerante visita tierras chiapanecas su última producción cinematográfica. Y entonces, para poder platicar sobre esta presentación, me da mucho gusto saludar a Meritxell Gales, quien fuera su esposa y quien nos atiende en esta ocasión. Meritxell, ¿cómo estamos? Ay, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, gracias. Disculpa, ¿en qué ciudad te encuentras ahorita? En la Ciudad de México. Ah, correcto, desde la Ciudad de México. Sí. Muy bien, pues tenemos la noticia de que visitas Chiapas presentando Identidad Tomada, que fue la última película de Gabriel Retes. Así es, estamos muy entusiasmados porque creemos que el cine mexicano tiene que llegar a todos los estados de la República. Es muy difícil que veamos nuestro cine y es muy triste porque es parte de nuestra identidad como ciudadanos. Entonces, bueno, yo creo que explorar este gran cineasta, como bien lo dijiste, Gabriel Retes, es indispensable para toda la sociedad. Esta película que nos deja es hermosa porque además es bastante comercial, va muy dirigida a los jóvenes y todas sus problemáticas, y seguro se van a divertir. Son unos jóvenes que se les ocurre meter, bueno, les cuesta tanto trabajo ahora destacar a la juventud, que se les ocurre, después de varios rechazos, meter su película a nombre de un gran cineasta que interpreta el mismo Gabriel Retes, y les aceptan el proyecto en este gran festival y tienen que ir a buscar a este cineasta para convencerlo de que vaya a presentar su película que han puesto su nombre, ¿no? Por eso el Identidad Tomada. Y toca varios temas también de manera crítica. Tú sabes, como conocedor del cine de Gabriel, que siempre fue muy crítico, pero esta vez pues lo hace de una manera muy sutil, muy, muy sutil. Hace una crítica de, pues, como con tres pinceladas del desastre ecológico, ¿no? Una al principio, otra en medio, otra al final, y de todo lo que tienen que pasar los jóvenes de hoy para, pues, llegar a donde quieren llegar, trascender, aunque sea un poco, de qué se trata el cine también, que eso es muy bonito, de nuevo retrata el cine dentro del cine. Y está también la crítica de la gente mayor, con López Tarso, que termina siendo un héroe, y que ese hombre tendría que estar dando cátedras, bueno, dentro de la ficción, y está en un baño de un festival. Entonces, pues es una crítica así muy sutil, porque termina siendo el personaje de López Tarso una, además de una interpretación genial al lado de Gabriel Retes, pues sí, termina siendo un héroe y una pieza clave en el transcurso de la historia. Sí, y de verdad, es muy, por regla general, el cine de Gabriel siempre fue muy llamativo, muy interesante, ese cine que te divierte pero te hace pensar. Híjole, yo el primer trabajo que me encantó de él fue justamente El Bulto, una película de veras que toca la ironía, toca cosas que son hasta impensables, ¿no? Entonces, pues ahora con Identidad Tomada, que visita tierras chiapanecas, entiendo que viene a San Cristóbal de las Casas y ya es este día 20, estamos a breves días. Así es, vamos a estar en Cine Kinoki. Vamos a estar el 20, 21 y 22 de este mes. El 20 va a ser a las 6 de la tarde y 21 y 22 a las 21 horas. Yo creo que son fechas muy fáciles de ir porque es fin de semana.
Solamente vamos a estar en estas fechas, entonces sí aprovechen. Y es muy distinto ver la película, cualquier película, pero ver esta película en cine, en pantalla grande, uh-huh. en cine, que en pantalla chica, mediana, o sea, aunque tengas una pantallota en tu casa, yo sí. los invitaría realmente a, pues, a continuar con este ritual tan, tan bonito que es ir al cine y ver la película en pantalla grande. Ya la verán también en plataformas, va a estar próximamente... ya sea en HBO, en Netflix, ya está en Estados Unidos, ya la tenemos ahora sí en HBO, pero aquí en México todavía no nos confirman, entonces la verán próximamente. Pero pues no se la pierdan en pantalla grande, de verdad que sí vale la pena. Y es otra forma de ver cine, o sea, yo creo que es como la concibió Gabriel y ya hicimos el esfuerzo de llevárselas hasta allá. Entonces no se las pierdan 20, 21 y 22. Sí, claro. Este cine de gran formato, no hay mejor manera que ver el cine en el cine, con toda esta magia que da la proyección, repito, en gran formato, y sobre todo por un cineasta con tanta trayectoria, con una maestría para hacer lo que mejor hizo en toda la vida. Y le recordamos con mucho cariño. Yo de manera particular, incluso aquí te comento, yo soy director de teatro y pude trabajar una obra de don Ignacio Retes, tu suegro, que es Viento Sur, los últimos días de la vida de Zapata. Entonces, Gabriel traía esa formación de años atrás, desde tiempo, y es muy interesante esta labor de crítica social que se hace desde la magia del cine, ¿no? Entonces, sí, la invitación a nuestro público, amigas, amigos, es el 20, 21 y 22, San Cristóbal de las Casas, en Cine Kinoki, y pueden llegar a ver esta película. Es Identidad Tomada, la última película filmada por Gabriel Retes, ahora a 2 años de su aniversario luctuoso. Y te agradecemos mucho, Merichel, habernos concedido estos minutos y poder platicar con nosotros por este trabajo tan importante de tu esposo. Ay, muchas gracias a ti. Y aprovecho también para invitarlos a ver el resto de sus películas en una plataforma que hicimos que se llama gabrielretes.com. Le pusimos Retesflix, pero es gabrielretes.com. Y ahí van a poder ver, comprar una membresía por un mes o una membresía por 6 meses, que están muy económicas, 60 pesos, 160 pesos. Y van a ver qué joyas, de verdad. Los invito a gabrielretes.com porque vale la pena conocer a este cineasta, los que no lo conocen. Y los que ya, pues, van a ver que hay cosas que tal vez no conozcan. Entonces, sí, ahí... Y a mí me gustaría destacar también que en esta película, en Identidad Tomada, pues más allá de que es el último trabajo de Gabriel, pues ahí compartes créditos, actúas junto con él, apareces en la película, igual que con Ignacio López Tarso, y un elenco muy, 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 muy importante. Entonces, amigas, amigos, podemos disfrutar no solamente el trabajo que hizo Gabriel Retes, sino podemos verlo en pantalla en esta misma película, junto con Merichel, junto con don Ignacio López Tarso y un elenco más grande. Entonces, para que nos demos una idea, porque yo comentaba en la entrada que varias de las películas de él están catalogadas como de las mejores 100 de lo que es la cinematografía mexicana. Una de ellas es precisamente Bienvenido, Welcome. Yo me refería al Bulto, que es la película con donde yo conocí el trabajo de Retes, pero Bienvenido, Welcome es una película que muchos identificamos, que mucha gente conoce. La Ciudad al Desnudo es otra de las películas que están catalogadas. Entonces, sí estamos hablando del mejor cine mexicano producido por mexicanos. Entonces, de verdad, como bien dice Merichel, no se lo pierdan, es una oportunidad fantástica. La película llega a San Cristóbal de las Casas. Nos hubiera encantado tenerla aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la capital del estado, pero bueno, San Cristóbal está muy cerca y podemos darnos esa vuelta para allá. Muchísimas gracias, Merichel, de verdad, te agradecemos mucho este tiempo y te deseamos todo el éxito. Muchísimas gracias a ti y estamos felices de estar allá en Chiapas. Gabriel siempre quiso mucho a Chiapas, yo viajé con él 2 veces. Uh-huh. Y bueno, pues allá está él en espíritu y yo de corazón. Y pues muchísimas gracias por este espacio también. Gracias a ti, es Merichel Gales. Una disculpa, veo que dice Galvez en la pantalla, pero es Gales. Y te agradecemos mucho de verdad la atención. Amigas, amigos, soy su servidor amigo Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
Gracias, Luis Gordillo, por tus entrevistas y gracias, por supuesto, a esta gran invitada. O sea, con esto pasamos a retirarnos. Gracias porque nos acompañó usted a lo largo de esta emisión, en este arranque de semana, Viridiana. Eric, los esperamos el día de mañana a las 2 de la tarde por el 97.7. Pásala bien, excelente inicio de semana. Buen provecho. Editorial de Diario de Chiapas. El gobierno de Chiapas hace grandes esfuerzos para elevar los índices en materia educativa y combatir el rezago escolar con la construcción de infraestructura más digna. Un ejemplo es la escuela telesecundaria 1463 Niños Héroes de Chapultepec, obra que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró en el ejido primero de mayo del municipio de Comitán de Domínguez. Ahí sostuvo que su gobierno seguirá invirtiendo en la construcción de escuelas, pues la educación constituye la base para fortalecer el bienestar y el progreso, así como también el crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos y las comunidades de Chiapas. En su intervención, la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, dijo que hoy se constata el trabajo que se hace en la atención de las necesidades de infraestructura educativa basado en un diagnóstico. En esta escuela inaugurada en Comitán había instalaciones improvisadas, pero ahora, gracias a una inversión de 2.6 millones de pesos, ya cuenta con 3 aulas, un módulo sanitario digno, plaza cívica, hasta bandera, pantallas, mobiliario, cisterna, planta de tratamiento y un cercado perimetral de mayor seguridad. Estas son las obras que Chiapas necesita y que no se pueden postergar, porque la educación es un derecho humano que brinda las herramientas necesarias para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un mejor futuro. Pero no basta con tener edificios si estos están vacíos. En esta tarea, sin duda, es fundamental la labor de los maestros, no solo en la transmisión de conocimientos, sino en la búsqueda dentro de las comunidades, para que ningún niño o niña se quede sin la oportunidad de estudiar. De esta manera, el gobierno de Chiapas, los ayuntamientos, maestros y maestras, además de padres de familia, permitirán que Chiapas avance mucho más rápido hacia el tan anhelado desarrollo. Editorial.